Sí, la pasé muy bien esta noche. ¿Recuerdas lo de esta mañana? Sí, fue muy gracioso. Fue muy gracioso. Sí, sí la tengo. 7 segundos y medio para montar el arma. Eres lenta. No usarás eso. ¿Por qué? Sabemos lo que eres y no necesitarás un telescopio. ¿Kim? Cielos, no hagas eso. ¿Te encuentras bien? Esa mujer de allá tiene algo extraño. Un poco sucia, pero no desagradable. ¿No te parece, Kim, querida? No me gusta su aspecto. No te preocupes por eso. Paxton y los demás están esperando. Compláceme intentando pasarla bien esta noche, Kim. Atacando a los civiles, señor. En el nombre de Dios, que las almas impuras de los muertos vivientes sean condenadas eternamente. Amén. ¡Fuego! Misión cumplida. Limpiemos la escena del crimen. Entendido. Lo siento, señor. Dicen que fallar en tu primera batalla es señal de que vivirás mucho. Supongo que vivirás cuanto quieras, o al menos hasta que te canses de esto. Supongo. Sean condenadas eternamente. Amén. Amén. Ven acá, Victoria. Sí, señor. Cuando eras oficial de la División 11, deben haberte tratado con guantes de seda. Bueno, aquí se acabaron los guantes de seda. No puedo arriesgar otra misión. No necesito ningún tratamiento especial. Con misión o sin ella. Me gustaría creerlo, pero... tal vez estás muy nerviosa para hacer el trabajo. ¿Nerviosa? Señorita Victoria. Nos encargaremos de sus necesidades diarias. Yo...
Por aquí, por favor. Disculpe. No nos han presentado. Me llamo Walter. Soy servidor de la familia Helsing. La señora íntegra me pidió que la atendiera. Doy la impresión de ser muy nerviosa. ¿Demasiado nerviosa? Esa debe ser su menor preocupación. Tiene que temer más a usar una cuchara de plata. Bueno, nunca antes había usado platería, así que supongo que no será problema. Está bien. Le recomiendo que también se abstenga de salir durante el día. Esta es su habitación para las horas del día. No es que sea una habitación con vista. Dios, cuando era chica, soñé con tener una cama como esta. Se está moviendo. Disculpe, ¿qué es esto? Oh, es algo que la ayudará a dormir profundo durante las horas del día. Felices sueños. Un ataúd de cuatro postes. ¡Diablos! Ah. Supongo que ya no volveré a dormir en las noches. Ellos trabajan para mí, así que no te alimentes de ellos. ¡Yo no soy así! Espero que esto no se convierta en hábito, tú y tu juguetito. ¿Mi juguete? La chica policía decidió por sí sola. Mejor entrénala bien, Arukard. Aquí, mira esto. Hemos estado rastreando a algunos vándalos que se dirigen al norte por Birmingham. Han estado asesinando familias completas y bebiendo su sangre. Y usan los restos para escribir mensajes blasfemos en las paredes. Suponemos que al menos hay dos vampiros. Ya no hacen los vampiros como antes. No escuché a nadie pidiendo tu opinión. Bien, entonces hasta mañana.
Esto es muchísimo mejor que el éxtasis, ¿no, Jessica? Casi acabamos, cariño. Sí. Solo nos quedan 9. Después de 9 más de estos idiotas, vamos a ser mucho más fuertes. Y seremos jóvenes para siempre. Leif, cariño. ¿Sí? ¿Quieres? Ah. Pronto la familia será de demonios. Cariño, dejemos que vea. Mírate, estás toda sucia de sangre. ¿No te gusta? Diablos, sí. Puede que esta te vaya mejor. Pero si ni siquiera puedo cargar esa cosa. Lo intentaré. Es extraño. ¿De qué está hecha? ¿De plástico? Pesa 15 kilogramos más otros 2 por las municiones. ¿De verdad es así de pesada? Ese disparo no fue bueno. Está bien para los humanos, pero para lo que nosotros estamos cazando, solo debes apuntar al corazón. Capitán Garrett, prepare su unidad para el despliegue. Sí. La unidad de Garrett colocó una barricada en la autopista M6. Deberían tener resuelto el problema de nuestros Bonnie and Clyde en unas 2 horas. Esos 2 no saben en qué se han convertido. Vampiros apenas tocados por la maldición. Es algo que el mundo nunca antes había visto. Sí, estoy de acuerdo. ¿Te gustaría estar allá afuera? Jamás. Agradezco la oferta, pero nada me satisface más que servirle a usted, señora íntegra. ¡Ley! ¿Qué? Tú y yo, juntos para siempre, ¿cierto? ¡Esto es maravilloso! ¡No quiero que esta sensación acabe nunca! ¡Podemos amarnos para siempre! ¿Qué? ¡Para siempre! El objetivo está confirmado. Lancen el sistema de restricción de control hasta el nivel 5. ¡Agradezcamos a esos estúpidos trozos de carne que nos ayudaron a lograr esto! ¡Oh! ¡Oh!
qué? Cariño, ¿qué sucedió? ¿Dónde estamos? ¡Demonios! No sé, ¿te encuentras bien? Estoy asustada, ¿no? ¡Llévame a otro lugar! ¡Vamos, cállate! ¿Qué demonios? ¡Maldición! ¡Diablos! ¡Estás muerto, maldito! Niños sin fe, si tuvieran algún control, viajarían como la niebla o como murciélagos. ¿Quién diablos eres tú? Acabaron con todas esas vidas, y ni siquiera porque tenían sed. Es divertido, ¿eh? ¿Es eso lo que motiva a basuras como ustedes? Terroristas de pacotilla. ¿Qué te pasa, imbécil? La eternidad se desperdicia en piltrafas como ustedes. Pero la inmortalidad se les escapará. Y solo se quedarán con su vergüenza. ¿Quién es este maldito imbécil? No, eso no me gusta. ¡Ya fue suficiente! Chica policía. Objetivo B ubicado. Hay un camino abierto en su posición. 500 metros y cierra. Deberías poder verla ahora. Señor, son 500 metros. Dios mío, ¿puedo verla? Pero es solo una chica. No puede ser un vampiro. En el nombre de Dios, que las almas impuras de los muertos vivientes sean condenadas eternamente al neo. Dispara, Victoria. Es hora de demostrar que no eres solo un monstruo. Objetivo alcanzado, señor. Ahora, Victoria, dispárale. ¡Ahora! El objetivo ha sido silenciado. El disparo de Arucard silenció el objetivo A. La oficial de policía Victoria Ceres le disparó al objetivo B. Recibido. Retiren la unidad. Victoria. Bienvenida a la organización Helsing. No estuvo mal, chica policía. Tengo nombre. Soy Victoria Ceres, no chica policía. Sabes que desde ahora y para siempre serás hija de la oscuridad, chica policía. Bebe la sangre. Si te niegas a beber, tu cuerpo se debilitará. Haz lo que te digo. Sí, maestro.